Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video, a un nuevo walk around, una nueva charla contigo acerca del utilitario que he estado manejando estos días y quería hacerte un video para platicarte acerca de mis impresiones de manejo y para que lo conozcamos a detalle juntos. Este es el Hyundai Creta Grand, modelo 2023, un vehículo que llega a México en uno de los segmentos más fuertes, más competidos hoy en día, pero que sin duda resultó uno de los modelos, una de las opciones más completas, tecnológicas, seguras y versátiles dentro de este complicado segmento. ¿Quién es el segmento? Para empezar a platicar, tenemos al totalmente nuevo Toyota Avanza, Honda BRB, tenemos a Mitsubishi Expander, así como Suzuki Ertiga. También por capacidades, más o menos precio y segmento, podríamos también incluir a Peugeot Rifter. Vamos a platicar acerca de los generales, acerca del equipo. Tenemos unos rines de aluminio de 18 pulgadas, bitono, con gomas, muy buen grosor como podemos ver, y básicamente el frontal es el mismo del Creta convencional o de 5 pasajeros. Algo muy importante, este vehículo está desarrollado sobre la plataforma de aquella Creta, es decir, nació siendo SUV, no un monovolumen como básicamente todo su segmento, y esto se ve básicamente en la calidad de marcha, refinamiento. Tenemos básicamente la misma parrilla en aplicaciones, en cromo, los ópticos me encantan, los diurnos se ven padrísimos. Y como te lo acabo de decir, no pareciera un monovolumen con esta clásica figura. Tenemos un techo panorámico retráctil para dos filas de asientos, espejos laterales inteligentes, al igual que las manijas, en cromo, me encanta. Riel de cintura, un color negro. Y el clásico y tan de moda techo flotante de la carrocería. Por la parte trasera es donde vamos a ver más notorio el cambio de esta versión para 7 de la versión para 5. Tenemos la cámara de reversa, aplicaciones en cromo. Aquí el identificador Grand, es decir, la de 7 pasajeros y un maletero enorme. El accionamiento es manual, como dicta el segmento, está bastante bien. Y tenemos espacio por todos lados. En la parte baja, nuestra llanta de refacción, luz, ganchos y, como debe de ser, la opción para reclinar los respaldos de la tercera banca a través de estos listones. Tenemos amenidades en la tercera banca como portavasos, entrada USB, salidas de aire. Esto no se ve en el segmento realmente. Puedes ver, tenemos hasta la regulación para el aire acondicionado de la tercera banca. Repito, esto solamente lo vemos algo similar en Peugeot Rifter. Esto no existe. Y volvemos a platicar por qué. Te estoy comentando que este vehículo o esta versión está desarrollada sobre la Creta normal, es decir, SUV adaptado a un monovolumen para 7, no al revés. Es por eso que vemos calidad suficiente o generoso espacio, no solamente en el área de carga. Vamos a platicar acerca de la calidad y espacio. Obviamente, la calidad en materiales, tanto a la vista como al tacto adelante, es lo mismo que atrás. Tenemos polímero de distinta rigidez, esta aplicación como de aluminio cepillado, al igual que en las manijas, generosos espacios para resguardo de objetos y para transportar personas. No tenemos un túnel de escape muy acentuado. Todas las versiones de Creta Grand 2023 en México son tracción delantera. Así que puedes ver que pueden transportarse en medio, en la segunda banca, bastante bien. Aquí atrás ya viste qué fácil fue abatir el respaldo de la segunda banca para que yo pudiera ingresar. Jorge, ¿qué tal el espacio? Es lo que vamos a ver. Puedes ver que lo estoy haciendo todo con una mano. Tengo espacio, básicamente voy apretado. Sin embargo, podemos recorrer la segunda banca hacia adelante para liberarnos más. Yo aquí te voy a recomendar que transportes a dos menores o adolescentes. También tenemos la luz trasera de la tercera, así como de la primera banca en LED. Para salir, así de fácil, descendemos del vehículo. Todo lo estoy haciendo, como estás viendo, con una mano. Y creo que de eso se trata la ingeniería que está desarrollando Hyundai. Que una sola persona pueda realizar este tipo de acciones. Tenemos un descansabrazos, que hay un detalle, ya hablaremos de esto, en seguridad. Sin embargo, son una con otra. Aquí está lo que te comento. Podemos hacer para adelante o hacia atrás los asientos para brindar más espacio a los de la tercera.
En amenidades, salidas de aire, conector USB y un espacio para guardar tu teléfono mientras lo cargas. También tenemos nuestras redes y unas mesitas. Estas claramente para que vayas trabajando, los niños vayan jugando, aquí guarden celulares, etc. Tenemos un enorme techo panorámico retráctil para las dos filas de asiento, las dos primeras filas. Ya hablábamos de la calidad, básicamente la misma de enfrente. Aquí una panorámica. Algo que me está gustando mucho actualmente de Hyundai es el diseño que están aplicando en toda su gama, en su actual lineup de productos a nivel mundial, en diseño, en propuesta y claramente en materiales. Todas las butacas vienen forradas en esta piel, vinipiel lisa y perforada bitono. Pero lo más importante, percibes la calidad cuando en estos días calurosos, cuando entras al vehículo, está y parecen hornos, más de 40 grados a bordo, y no hueles esos plásticos chiclosos, corrientes, o que literalmente el auto se está deshaciendo. Tenemos vinipiel, nuevamente polímeros de distinta rigidez, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Solamente la butaca del conductor es de ajuste eléctrico, pero con el mismo patrón, tanto a la vista como al tacto. Estas butacas son comodísimas. Lo vuelvo a repetir. Ya que estamos aquí, vamos a platicar acerca de la tecnología y conectividad. Tenemos el transmisor de apertura y cierre de vehículo, clúster 100% digital de 12.3 pulgadas. Básicamente es el mismo software o ecosistema de todos los Hyundai, pero aquí 100% digitalizado. Computadora de viaje, las opciones del drive and traction, es decir, modos de manejo, modos de tracción, así como infinidad de configuraciones del vehículo a través del volante multifunción de nueva generación achatado. Esto se ve raro, pero es muy práctico y funcional para agarrarlo de aquí cuando vamos en carretera. Piel lisa, perforada, imitación de aluminio cepillado, cromo, negro al alto brillo, es decir, calidad y propuesta. Esta tecnología se va a complementar de los obligados limpia parabrisas, ópticos automáticos y la luz interior ambiental, como ya te lo comentaba, LED. Tenemos espacio para resguardo, un portalentes, un espejo retrovisor electrocrómico, espacio aquí, dos portavasos enormes y conectividad aquí. Puedes ver que tenemos un conector USB, otro conector USB este para datos, 12 volts y aquí un cargador inalámbrico para smartphone. Más importante, el centro del tablero, una pantalla touch a color de 12.5 pulgadas, compatible con Android Auto, Apple CarPlay, la visualización de la cámara de reversa e infinidad de configuraciones del vehículo. Algo que me encanta es lo que estás viendo. Podemos ver en un mismo plano dos contenidos distintos. Vamos a poder visualizar la cámara de reversa, vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas, así como infinidad de configuraciones del vehículo. Algo que me encanta, tenemos luz interior ambiental LED en tablero y paneles de puertas. En este segmento y en este tipo de vehículo, lo vuelvo a decir, Hyundai es de esas marcas que siempre apuesta y siempre te da ese must en sus vehículos. Aquí lo que te comento, en un mismo plano podemos tener tres contenidos distintos y esto casi no se ve en el segmento. En la parte baja tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona y aquí algo curioso, va a sacrificar el techo panorámico, la clásica consola del aire o ventila con el regulador que vemos prácticamente en todo el segmento. Sin embargo, tú dame la razón, preferimos mil veces un techo panorámico así con cortinilla eléctrica que esa consola. Obviamente, y siempre lo digo en mis reviews, no va a ser la excepción en este video. Todos los vehículos tienen un enfoque o un target dirigido para ciertas personas. No es la misma persona, por ejemplo, quien compra un Versa, quien compra un Rio, quien compra un HB20, quien compra un Honda City. Todos se encuentran en el mismo segmento, claramente van a variar los precios, sin embargo, cada uno tiene un enfoque diferente, unos más para trabajar, para estilo de vida, más familiar, ejecutivo, etcétera. Eso pasa también en ese segmento y por lo que hemos estado analizando, tú dime para quién va dirigido este Creta Grand. 2000 años más tarde. Pero bien, vamos a dejar de hablar y vamos a platicar acerca de la razón de ser en parte de este vehículo, porque claramente quien busca un monovolumen o un utilitario con capacidad para hasta 7, pues es porque necesita también un buen desempeño. A ver si escuchamos el acento de este refinado tecnológico, muy eficiente motor de Hyundai. Este es un 4 cilindros, 2 litros de aspiración natural, motor muy parejito. Un motor con una puesta a punto generosa, un motor con una puesta a punto eficiente para llevar de la mejor manera hasta 7. Este motor en este vehículo está configurado para desarrollar 157 caballos de fuerza y 141 libras de par al eje delantero. Como ya te comento, solo hay dos versiones
de Creta Grand en México, y lo vamos a poder asociar el motor a una transmisión automática convencional. Esta no es CVT, no es IVT, no es nada, es una tradicional de 6 velocidades con modo manual o modo sport y el icónico Drive and Traction. Aquí en México yo recuerdo haber visto esto por primera vez en Kia Seltos. Tenemos modos de manejo a través de esta perilla y visualizamos en el clúster Comfort, Eco y Sport, y modo de tracción Snow, Sand y Mud. Esto realmente, para que configures, yo sugiero siempre o recomiendo Eco en entornos urbanos o Comfort. Realmente me gusta porque no dosifica la potencia, por ejemplo el acelerador, la respuesta, tal vez de los 6 cambios, en general son largos, suaves y bastante cómodos. Es un motor 4 cilindros, 2 litros de aspiración natural, ya 2 litros se puede considerar hoy en día un motor grande, recordemos que la media son esos 4 cilindros 1.2, 1.3 o 1 litro turbocargados. Ya 2 litros, 2.4 o 2.5 son motores muy grandes y creo que este tipo de motor es el más conveniente para este tipo de vehículos, para transportar hasta 7. Si carecemos de un turbocargador, un motor más pequeño, considero que un 4 cilindros grande es lo mejor que le puede pasar a este Creta Grand. En desempeño realmente es muy bueno, no nos hace falta potencia, tomando en cuenta o aterrizando nuestros comentarios en el tipo de vehículo que es. Tenemos potencia, por ejemplo, para superar pendientes pronunciadas, realizar un rebase, superar un tope y acelerar a fondo, superar una caseta de peaje, etc. El desempeño de este Creta Grand claramente va a la par de su ficha técnica, es decir, lo que supones leyendo la teoría es lo que te ofrece. Sin embargo, te entrega sorpresas como por ejemplo una muy buena insonorización, una suspensión deliciosa que absorbe destacablemente todas las irregularidades del camino, tanto en carpetas asfálticas así como fuera de él. Ahora, si tú me preguntas, Jorge, ¿es una camioneta o realmente es un sedán levantado? Principalmente en las butacas frontales sí sientes esa posición un poco más elevada de un crossover o de un SUV, no un SUV alto como por ejemplo un Tucson, pero tampoco de un hatchback como en un HB20. Algo interesante, por mucho que bajes la posición de la butaca lo más pegado al piso, siempre vas a llevar una posición alta, brindándote mucho dominio del camino. Ayudan también en parte los espejos laterales, estos no son muy grandes, pero está bien, así como el electrocrómico central. Tenemos un medallón trasero prominente, ventanas muy grandes, el rail de cintura es bajo, lo cual sugiere una visibilidad 360 generosa y hasta el techo panorámico. En verdad que aquí lo que sobra o lo que se agradece es bastante luminosidad. Este vehículo, hasta con 7 adultos, no pega en baches, topes, bordes de estacionamiento ni nada que se le parezca. Tenemos una altura libre suelo chasis de un SUV o de un vehículo alto, en otras palabras. Si hablamos de los consumos de combustible, estos van a variar drásticamente dependiendo tu estilo de manejo, el modo en que configures el Drive and Traction. Claramente, si tenemos accionado el modo Sport, va a consumir más combustible. El Comfort va a ser el neutral y el Eco es el que yo sugiero, como te comento, para el día a día. Sin embargo, en modo normal, en un ejercicio mixto, es decir, urbano y carretera, durante la semana de prueba, manejando el vehículo normal, sin abusar del acelerador pero tampoco limitándome, me estuvo entregando un consumo promedio de 10.8 kilómetros por litro, y yo considero, tomando en cuenta la relación peso-potencia y las capacidades que este vehículo adiciona, así como el peso, por ejemplo por este enorme techo panorámico, y que podemos llevar a hasta 7, bastante buenos. Otro punto importante, la seguridad. Hyundai es esa marca, lo vuelvo a repetir, esto hasta parece comercial, pero créeme que no lo es, ya quisiera. Hyundai es esa marca que desde siempre ha ofrecido en el país productos tecnológicos innovadores, y en el tema de seguridad toma las cosas bastante en serio. Este vehículo adiciona de todo, es decir, frenos de disco, todos los asistentes electrónicos como control de estabilidad, control de tracción, seguridad a bordo para los 7 como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes ISOFIX para sillas de niños, seguros en puertas traseras y 6 bolsas de aire. Eso me encanta. También podríamos incluir en la seguridad los ópticos LED y la visualización de la cámara de reversa. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con sus datos técnicos más relevantes. Si hablamos acerca de los faltantes, claro que los tiene, y no va a tener nada que ver con equipo estético, tecnológico y funcional. Eso ya vimos que viene y hasta de sobra. Aquí el único punto a debatir o que me gustaría adicionar es más seguridad. Ya te comentaba cuando platicábamos en la segunda banca que había un tema con la cabecera central. Si podemos transportar a un adulto en la segunda banca en medio, tenemos un cinturón de seguridad pélvico, pero no tenemos, además del cinturón de 3 puntos, una cabecera, lo cual sugiere que aquí atrás, en medio, puedas transportar de la mejor manera a un niño o un adolescente pequeño. Creo que ese detalle hubiera sumado todavía más la propuesta en este auto.
Algo que siempre pido, no solo con Hyundai, con todas las marcas, el detector de punto ciego en los espejos laterales. Yo considero que esto ya es un obligado, esto ya no es un lujo, y lo deberían adicionar todos los vehículos de todas las marcas desde las versiones de entrada. Ya hablábamos acerca de los competidores de segmento, que es un segmento bastante competido, bastante cerrado en el país. Y básicamente, y para resumir, el otro vehículo en este segmento de monovolúmenes que se encuentra a la par en seguridad principalmente es Toyota Avanza, de igual modo con 6 bolsas de aire. Todos los demás van a adicionar 2 y 4. Si tú me preguntas, Jorge, entonces es una buena opción, sin duda yo te recomiendo este Creta Grand. Y en segundo lugar, Toyota Avanza. ¿Por qué en esa posición? Porque claramente este vehículo ofrece más calidad. Ya te lo comento, este está desarrollado en esencia o partieron de un SUV normal, la misma plataforma moderna de Kia Seltos, una plataforma de reciente desarrollo, y eso se siente, créeme, a altas velocidades en carretera, descendiendo una pendiente pronunciada tal vez con 6 personas, a ritmos de 120, 140, frenando, exigiéndole, y sientes la estabilidad y cero turbulencia de la carrocería. Y algo muy importante, por la calidad de marcha, sin duda esta es de mis favoritas. Ya tenía un ratote que no tenía oportunidad de ponerme al volante y en verdad que sí disfruto manejar este vehículo por todo lo que hemos platicado. Un punto muy importante también, la disponibilidad. Sabemos que en México el tema de los semiconductores y la disponibilidad de vehículos sigue muy fuerte, y Hyundai se ofrece en México o tiene en stock disponibilidad de este Creta Grand. Me gustaría platicar contigo aquí abajo acerca de este Creta Grand y acerca de la propuesta en general. ¿Cómo ves a Hyundai en México? Toda esta nueva era de productos, tecnología, ya llegaron a México Tucson y Elantra híbridos. Esto es solo la punta de lanza, ya amenazaron. Todos sabemos que Hyundai a nivel mundial es una marca pionera en tecnología, realidad aumentada o inteligencia artificial, consumos, hibridación, electrificación, y esto es solo el principio de lo que veremos próximamente a muy corto plazo en el país. Platiquemos aquí abajo acerca de Hyundai Creta Grand. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.